¿No habíamos quedado delante del metro? ¿Qué hora es? 12:22. ¡Ah! Es verdad. ¿A qué hora es el entierro? No me apetece nada ir. A nadie le apetece ir a un entierro. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Y ahora quién es este? Es tu hijo, Pierre. Ah, sí. Tienes suerte de tener a tu mujer. Es mi exmujer. Ah, oh, sí. Eso también me pone triste. Pero bueno, oiga. ¿Habéis oído lo que ha dicho la abuela? Me gustaría morir en San Julián. Puede que sea importante para ella, ¿nos lo pensamos? Quizá no le apetezca morirse aún. Que sí, vale, no he dicho nada. Está neurótica perdida. Vuestra abuela ha salido de casa varias veces, varias noches. ¿Cuál es la idea? ¿Meterla en un asilo de ancianos? ¿Es eso? ¡No! A ver, sí, se reduce un poco a sí, eso. Sí, un poco sí. No les debe de resultar fácil porque no es que los tengan encerrados a cal y canto. ¿Perdón? ¿O podría quedarse con nosotros por turnos? No, no, para nada, es buena idea. Todos tenemos una vida. Es peligroso estar aquí. ¿De qué sirve insistir así? Insisto, porque ojalá mi madre hubiera insistido así por mí. La familia no es mi fuerte. Me llevo bien con los chicos, pero he metido mucho la pata. De niño quería mucho a mis hermanas. Las veía en verano en San Julián. Tengo la impresión de que estamos separados y necesito que volvamos a juntarnos y sentirme completa y en paz. Sentirse cuidada la pone contenta. Si yo ya la cuido, ¿qué más quieres que haga? Le compro cada semana. Hago que le lleven la comida cada día. Huyes, como has huido toda tu vida, por cierto. Sé que no te resulta fácil, pero me encantaría que me reconocieras. De mi infancia solo me acuerdo de San Julián. Elsa, ¿te acuerdas con qué ganas lo esperábamos? Al final no lo habré hecho tan mal. No, para nada.